Arratsaldeon danori. Eta mila esker. Azken prentxaurreko honetara etortzeagaitik, Gracias a todos. Y muchas, bueno, pues eso, muchísimas gracias por venir a esta última rueda de prensa en la que, bueno, como ya hemos anunciado, termina un ciclo que comenzó hace 11 años y que, bueno, para mí ha supuesto pues la entrega y la dedicación y el trabajo en la Sociedad Deportiva Eibar durante 11 años como miembro del Consejo de Administración y durante los 7 últimos años y medio como presidente del mismo. Mila esker, esaten neban bezala, oindala 11 urte hasi izan nire lehen eguna Eibarren eta gaur azkenengo eguna da. Eta, bueno, ba, 11 urte horietan, ba, nire indar eta nire kemen guztia futbol talde honen alde lagatzen saiatu naiz, ez? Dakizuen bezala, administrazio kontseiluan 11 urteetan eta azkenengo 7 urte terdietan presidente bezala. Bueno, balorazio bat edo laburpen bat egin behar izan ezkero, bitz, ez? Aukeratuko nituzke pixka bat gure ibilbide honetan. Alde batetik lehenengo hitza transformazioa. Nik uste dut gaur egun lagatzen dudan Eibar Kirol elkartea eta, bueno, ba, oindala 7 urte ikusi genuena guztiz klub diferentea da. Eta bigarren hitza usardia, ez? Nik uste dut urte hauetan, bueno, momentu gogorrak bizi izan ditugu, batzuk oso onak, beste batzuk esainonak, baina nik uste dut urte guzti horietan, ba, ezaugarri bat izan dela, saiatu garela ausartak izaten. Decía que si tuviese que hacer un resumen, una valoración de esta andadura en los últimos años, que lo resumiría con dos palabras, ¿no? La primera es transformación y bueno, la segunda yo creo que hemos sido valientes o atrevidos o le hemos echado algo de coraje a todo esto, ¿no? La transformación yo creo que es evidente. Recuerdo que hace unos días hacíamos la ofrenda floral a la Virgen de Arrate, la tradicional, y la primera vez que me tocó hacer esa ofrenda floral, el equipo estaba descendido a Segunda División B, ¿no? Durante 4 años, bueno, pues vivimos en una situación en la que nos tocaba viajar a lugares como Tafalla, como Lemona, como Guijuelo o como La Muela, y hoy, el día en el que dejamos el club, la Sociedad Deportiva Eibar viaja al Santiago Bernabéu y al Camp Nou. En aquellos días hubo partidos en los que el aforo de Ipurúa pues era cercano a los 800 espectadores. Recuerdo alguna tarde jugando contra el Osasuna Promesas, creo que algo menos de 800 espectadores, 700. Hoy en día tenemos más de 5.000 socios y además hay lista de espera, porque el club sigue creciendo. Durante los años de Segunda B nos tocó tomar decisiones difíciles, se nos acabó el dinero y anunciamos una serie de recortes. Recuerdo alguna asamblea en la que, bueno, pues nuestro discurso ante la masa social es que no quedaban más recursos económicos y que teníamos que sacar la tijera y tomar decisiones difíciles, bueno, como fue la supresión de Eibar B, como fueron recortes en el fútbol base. Y hoy es el día en el que el Eibar el año pasado obtuvo un beneficio de 4 millones de euros y nuestro presupuesto habla de que este año vamos a ganar
algo más de 10 millones de euros. Que si lo medimos en términos porcentuales sobre cuál es nuestro presupuesto, convierte al Eibar sin duda en el club más rentable que hay en la Liga Española y en uno de los clubes más rentables que hay en el mundo. A nivel de imagen, el Eibar era más o menos era un club conocido en el ámbito estatal por los años que había estado en Segunda División A, y hoy es el día en el que la marca Sociedad Deportiva Eibar se ha convertido en una marca mundial, internacional. Nos conocen en China, nos siguen en Estados Unidos y tenemos accionistas en Singapur o en Kazajistán. Y en cuanto al proyecto deportivo, pues desde luego que no tiene nada que ver cuál era la situación en aquellos comienzos con la situación que tenemos hoy en día, con una plantilla prácticamente hecha, a falta de unos cuantos fichajes, pero desde luego con la columna vertebral formada, con un entrenador que ha demostrado también saber gestionar al equipo en la categoría y con todos los aspectos del área deportiva en máximos. Por lo tanto, la transformación yo creo que es evidente y entre todos hemos conseguido que aquel equipo que estaba en Segunda B se haya convertido a día de hoy en un fenómeno de estudio, ¿no? Como lo acredita el IES, la Escuela de Negocios, que decidió escribir un caso para su universidad basándose en el Eibar. Por lo tanto, con esta transformación me toca hoy dar las gracias, ¿no? Agradecer a todas las personas, también a vosotros, a los medios de comunicación, que habéis sido parte de este viaje increíble, de este viaje extraordinario, y agradeceros vuestro trabajo y lo que habéis hecho por el Eibar, ¿no? También quisiera agradecer más en concreto todas las muestras de apoyo que he recibido durante las últimas semanas y que son un buen ejemplo de cuál es la realidad de hoy en día del Eibar, ¿no? Que van desde lo más cercano. Recuerdo el fin de semana pasado cuando salí por las calles de Eibar a, bueno, pues como es tradición aquí, a tomar unos vinos, gente cercana, algunos conocidos de toda la vida y otras personas con las que no había hablado en mi vida, a mostrar su agradecimiento por todo lo que ha pasado con el Eibar estos últimos años. Igual que sucedió eso, también ha habido gente que se ha puesto en contacto con nosotros, como sabéis, desde todo el mundo. Para mí ha sido increíble, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, ver cómo gente en Estados Unidos o cómo gente en China o en Japón mostraba su agradecimiento por esta transformación que ha vivido el Eibar durante estos años. Y la otra palabra, aparte de transformación, que os decía, es la de la valentía. Porque creo, y bueno, pues oye, esto es mérito de muchos, pero creo que nada de esto hubiese sucedido si en una serie de momentos difíciles y determinados no hubiésemos sido valientes y hubiésemos dado un paso al frente, ¿eh? Luego, si queréis, podemos hacer un repaso de algunos de los momentos, pero desde luego, pues al igual que empezamos adoptando recortes los primeros años en Segunda B y tomando decisiones difíciles, tampoco se nos va a olvidar nunca. Se nos van a olvidar aquellos 6 meses terribles de la ampliación de capital en los que todo el mundo nos decía que era imposible cubrir 2 millones de euros y al final nos quedamos cortos. Hubo gente que quiso comprar y ya no quedaban acciones. También nos dijeron que era imposible que pudiésemos conservar nuestra plaza en los despachos porque en primera división, porque nunca había pasado en el fútbol español, y después de un verano terrible como el que tuvimos el año pasado, incluso estando en la Audiencia Nacional, pues el Eibar fue el primer club en España que conservó su plaza en los despachos. Y bueno, en general yo creo que la mayoría de las palancas de la transformación, pues probablemente
hayan generado en un comienzo cierta, no sé, ciertas dudas o haya costado, ¿no? Me acuerdo también las primeras veces que hablábamos de que una de las prioridades de Eibar era la internacionalización y que hay una frase de San Ignacio que dice: el mundo es nuestra casa, ¿no? Pues nosotros, con esa idea de que, bueno, desde nuestras raíces y de nuestra humildad, pero aspirábamos a llevar a Eibar a todo el mundo, y yo creo que las primeras veces la gente nos tomaba por locos. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Yo creo que en términos de accionariado probablemente seamos el club más internacionalizado, de los más internacionalizados que hay en este momento en Europa. Se me ocurren muchos momentos difíciles. La apuesta por José Luis Mendilibar, con lo que generó el año pasado. En la ampliación hay dos logros, uno la internacionalización y otro que conseguimos preservar la filosofía del club, que era la de un club atomizado, con muchos accionistas. El Eibar pasó de tener 1.800 accionistas a tener más de 11.000 accionistas, que siendo una sociedad anónima sigue teniendo una base democrática, amplia, y entendemos que esa es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Otro de los logros importantes, y hay en la sala gente que ha tenido un papel importantísimo en este punto, es, bueno, lo que supone Achavalpe en este momento, ¿no? Como avance, es nuestra humilde y nuestra pequeña ciudad deportiva. Hoy en día es una realidad, pero es que hace muy poquito tiempo entrenábamos en el anexo, ¿eh? La profesionalización de la estructura del club, de la situación económica, ya os he hablado. Los convenios con la universidad y Ipurua-Tallarra, la segunda fase que está en marcha, y unas reformas del campo, bueno, pues que ahora que se ha terminado de tirar la tribuna este, pues es espectacular, ¿no? Ver las imágenes de las obras. Bueno, algunos momentos complicados y por supuesto los ascensos y la fe en que pensábamos que el equipo podía seguir en primera división, cuando también una de las frases que más escuchamos es que, bueno, subimos un año a primera y a disfrutar porque vamos a bajar seguro, ¿no? Pues dejamos el club con mínimo 3 años en primera división. Y bueno, como somos un club internacional y como esta rueda de prensa se va a ver en todo el mundo, I would like to thank our to express my gratitude to all and every subscribers and shareholders and club fans that have come along with us all this time. You have made the journey easier for us, even during those tough times. We wouldn't have been able to achieve all these milestones without your contribution. I would like to especially refer to those who have shown me their support and affection these days. I will forever be grateful. Eta nere partetik zuen galderen esanetara gelditzen naiz, nahi dozuenaz hitz egiteko. Bueno, lo he venido explicando en los medios de comunicación en las últimas semanas, pero yo en esto, para mí, por la forma en la que hago las cosas, de implicarme en cuerpo y alma, estos 7 años y medio han supuesto un desgaste cada vez mayor. Y bueno, pues ha llegado el momento en el que el desgaste es tal que decido marcharme. La dedicación, la entrega, el sacrificio de la vida personal, que supone ser presidente de Eibar y más en primera división, y más probablemente en un pueblo pequeño como es Eibar, pues
bueno, pues te van cansando y me voy tranquilo, con la sensación de que este ha sido un viaje extraordinario, que yo creo que la inmensa mayoría de la gente ni soñaba que todo esto podía pasar. Y me voy también cansado y me voy desgastado y me voy agotado, pues porque hemos hecho una labor de transformación y hemos hecho una labor de proponer permanentemente ideas, objetivos, retos. Bueno, pues que muchas veces probablemente no eran comprendidos desde un inicio, ¿no? Y esa labor, pues al final te va agotando. Y yo en este momento estoy agotado. Alex, hace un mes conocimos tu marcha, pero ¿cuándo tomas la decisión o se toma la decisión de abandonar el Liga? Bueno, es una decisión que se va gestando y también lo voy comentando con la gente más cercana, ¿no? A lo largo de este año, diría. Y lo que tenía claro es que el momento para el club y el momento para mí era al final de temporada y dejando al equipo en primera división, ¿no? Todo el mundo me pregunta por qué me voy, porque a la gente le extraña que el marcharse cuando las cosas están tan bien. Yo insisto que creo que es pues un posicionamiento, ¿no? Decidir marcharte precisamente dejando las cosas como están. Discrepancias hay en todos los casos, ¿no? Yo no conozco un club en el que no haya discrepancias y no haya diferentes puntos de vista, o ningún club, ni ningún equipo de trabajo, ni ningún grupo humano. Hay discrepancias en los vestuarios, hay discrepancias en las empresas, hay discrepancias en los medios de comunicación. Yo me marcho porque estoy desgastado y porque estoy agotado y porque no quiero seguir. ¿Es una renuncia, un cese, y en cualquier caso hay alguna indemnización acordada? Es una renuncia que todavía no se ha hecho efectiva. Por cierto, estoy dando esta rueda de prensa como presidente de la Sociedad Deportiva Eibar, aunque si se cumplen los hitos que están previstos, probablemente en un par de horas ya no sea presidente del Eibar, pero estoy dando la rueda de prensa como presidente. Y el respecto al resto de las preguntas, yo me remito al propio club o a los cauces ordinarios. Hay que decir que yo no voy a entrar en ningún detalle de esta índole. La verdad es que no había pensado en cómo marcharme, si te soy sincero, ¿no? Había pensado más en cuándo. Y el cuándo sí es un momento adecuado. Soledad ninguna. Al revés. Desde que se hizo pública o se filtró mi marcha, me he quedado sorprendido, ¿no? Por las muestras de apoyo y aquí también hay miembros del Consejo de Administración. Bueno, por el reconocimiento, por el agradecimiento, yo creo que la palabra es agradecimiento, por todo el trabajo que hemos hecho durante estos años, ¿no? En absoluto. ¿Perdón? No. No. Hombre, yo deseo lo mejor para el Eibar, ¿no? Entiendo. Igual que en todo esto, para mí, el que es lo mejor para el Eibar ha sido una variable. Yo deseo lo mejor para el Eibar y que se sigan cumpliendo objetivos y generando nuevas ideas y que el club siga creciendo, ¿no? Sin duda, yo creo que el trabajo que hemos hecho nosotros debe tener una continuidad, por supuesto. Alex, siendo algo concreto, ¿sientes que
habías perdido la confianza del consejo, la habías perdido efectivamente. En el consejo ha habido diferencias, ¿no? Como os he señalado en las... Y entendería esas diferencias como normales, pero en el consejo ha habido diferencias desde un comienzo. Es decir, yo recuerdo que en todos los grandes temas pues ha habido diferentes sensibilidades, ¿no? Por hablaros de las obras del campo o de la ampliación de capital o otros aspectos. Y eso lo considero normal. Bien, pues desmiento esos rumores porque lo que hemos tenido son diferencias de... Bueno, ya te digo, en el Consejo de Administración ha habido diferentes enfoques sobre varias cuestiones, sobre cuáles tienen que ser los objetivos del club, cómo tiene que ser gestionado y bueno, pues el motivo de mi marcha sinceramente es porque creo que ha llegado el momento de marcharme. Bueno, va, explikatu dut, nekatuta nago, nik uste dut oso lango gorra izan dela azkenengo zazpi urteetakoa, eta noiz baita ipini behar da epen muga, gauzei, eta bueno, ba, nik uste dut hau momentu aproposa dela, ez? Horren beste urte hemen egon da gero, taldea lehen mailan usten dut, egoera ezin hobea da, eta bueno, hori da arrazoia. Bueno, sekula, erabakia momentu jakin batean hartu behar duzu, ez? Eta, bueno, ba, nik uste momentu hau aproposa da, ni nekatuta nago, jarraitzerik ez nuke nahi, eta bueno, ba, nahiago dut taldea lehen mailan ustea, ez beste momentu batean baino, ez? Nik uste, kirol arlotik gaizki izan ezkero, orduan areta zailagoa izango litzateke denboraldia bukatzea. Ba, sorte izan dezala, ez? Nik uste helburuak oraindik hor daude, gauzak ongi joan daitezela eta Eibar jarraitu dezala nolabait bueno, ba, hasten eta goraka joeten, ez? Nik uste horre erronka garbi bat dagola eta sorte on datorrenari. Después de estas últimas semanas, sinceramente no. Sinceramente no. No. ¿Es un adiós o es un hasta luego? El año que viene, como vamos a tardar a abrir a... Tiene que haber elecciones. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza volver a presentarte con otro equipo de trabajo o ni te lo planteabas? No, de hecho esa era una de las opciones, ¿no? Que podían haber sido. Si mi interés hubiese sido continuar, pues probablemente se podían haber celebrado unas elecciones o yo podía haber convocado unas elecciones, ¿no? En este momento me marcho porque estoy cansado, mañana es mi cumpleaños, lo que voy a hacer es empezar a descansar. Quiero estar una temporada alejado del mundo del fútbol, bueno, alejado de todo, ¿no? Quiero estar tranquilo y cargar pilas porque llevo unos años que para mí han sido extenuantes, ¿no? A partir de ahí, en el futuro, yo no sé lo que voy a hacer dentro de 10 años, pero me voy porque entiendo que es la decisión acertada en este momento. Para mí ha sido una lección de vida. Ha sido una lección de vida. Me acuerdo que cuando llegué al mundo del fútbol había una frase de Albert Camus, del escritor que escribió El extranjero, La peste y todo esto, que él fue futbolista, fue portero en Argelia, cuando Argelia era Francia, ¿no? Y él decía, todo lo que sé sobre el comportamiento de los hombres, al fútbol se lo debo.
Yo me acuerdo que cuando por primera vez escuché esa frase me pareció una exageración, ¿no? Como tal. Y después de estos 11 años de haber estado metido en el fútbol, de haber tenido que afrontar situaciones de diferente índole, entiendo esa frase, ¿no? Para mí ha sido una lección de vida. Eso de que todo lo que sé sobre el comportamiento de los hombres al fútbol se lo debo, lo entiendo ahora mejor que hace 11 años. Alex, ¿te vas realmente porque quieres o porque crees que las diferencias que había, la única salida que tenían para ti era que saliera de dos? No, me voy porque creo que en este momento yo no quiero seguir siendo presidente de Eibar. Creo que he cumplido mi trabajo. Se mire por donde se mire, el club está en el mejor momento de la historia y yo no sé por qué a la gente le sorprende el que alguien decida, ya sé que no es habitual, pero no sé por qué a la gente le sorprende el que alguien decida marcharse dejando las cosas en lo más alto. No quiero poner ejemplos, pero pues no sé, yo si fuese presidente de un equipo de primera división, me gusta, del estilo de Eibar, me gustaría marcharme dejando al equipo en primera división, ¿no? Y no cuando el equipo pues tiene dificultades o está en un mal momento. Para mí es el momento idóneo. He aportado un montón de trabajo, he aportado un montón de ideas, he tenido unos colaboradores formidables, gente que, bueno, gente con la que he tenido discrepancias y gente que me ha apoyado hasta que hemos tenido hasta el último día. Y luego también hay una cosa importante, que si hacéis un repaso un poco de las cosas, dejamos las líneas maestras, están marcadas, ¿eh? Lo difícil era hablar de internacionalización hace un año, cuando nadie creía en eso. Lo difícil era plantear una campaña de marketing y de crowdfunding a nivel global para conseguir 2 millones de euros en acciones de 50 euros cuando nadie creía eso. Lo difícil era apostar para que el Eibar podía ser un equipo de primera división y tener continuidad el primer año cuando subimos. Yo creo que en este momento el trabajo gordo, el trabajo duro, está muy avanzado. Hombre, para mí, yo soy una persona, soy de Eibar. Primero estaba en esta tribuna, cuando lo de la bombonera, que era un crío. Luego en la de Escocia, cuando volví de vivir en México, nos pasamos a la tribuna central. Yo soy una persona y para mí estos años, o este trabajo, por decirlo de alguna forma, aparte de ocupar todas las horas, ha tenido un componente emocional muy importante. Yo soy de Eibar. Me acuerdo de cuando volví de México, al llegar al aeropuerto de... Entonces creo que era Sondica, no estaba Loyu. Lo primero que pregunté es qué había hecho Eibar, ¿no? Y creo que había ganado 2-0 al Lleida, 1-0, no sé. Para mí ha tenido un fuerte componente emocional, por un lado. Y por otro lado, lo que os decía, de un trabajo en el que tú puedes desarrollar ideas y hacerlas realidad, pues es un trabajo en el que estás dejando algo de ti mismo, ¿no? De tu forma de ser, de tu carácter, del carácter de tus compañeros y ese trabajo que tiene un componente importante de creación, cuando dices, bueno, adiós, pues eso cuesta, como no va a costar, si no, no sería una persona, joder. Bueno, supongo que en estos 7 años no lo habrás hecho todo tú, o sea, esto es un éxito compartido, ¿no? con este consejo de administración, que sea la diferencia. Creo que lo he apuntado, ¿no? Que hay que agradecer a todo el mundo el trabajo hecho, ¿eh? Pero creo que lo he dicho al principio de la rueda de prensa. Alex, ¿desde presidencia tenéis conocimiento de algún documento firmado por la mayoría de trabajadores en el que se quejan por la actitud de presidente? Si es así, ¿ha tenido algo que ver esta relación mala entre comillas para tomar la decisión? No. Te quiero decir, en todos los trabajos hay diferencias, hay
diferentes puntos de vista y bueno, yo entiendo que las cosas han discurrido dentro de una normalidad, ¿no? Dentro de una normalidad, en un colectivo amplio, en el que entiendo que pues las cosas se gestionan como se han gestionado este año, que era el primer año para nosotros, con un equipo nuevo y bueno, pues ha habido diferencias como hay en cualquier colectivo humano. Yo creo que hoy no es el momento de reprochar nada a nadie, ¿no? Sino que es el momento de una despedida y es el momento de, bueno, pues de que quede encima de la mesa lo importante, ¿no? Que es el proceso que hemos vivido durante todos estos años y las realidades, ¿no? Que el equipo está en primera división, que va a ser el tercer año, que vamos a ganar 10 millones de euros, que tenemos una imagen mundial, y yo creo que eso es, ese es el mensaje de estos años, ¿no? Yo tengo que estar en una posición institucional, ¿no? Y con todos los temas que me habéis preguntado, en mi condición de presidente de Eibar, bueno, entiendo que hay ahí dos cauces, ¿no? Es decir, o dos posibles alternativas. Una alternativa es que el Consejo de Administración decida de motu propio si va a haber unas elecciones anticipadas o si van a agotar el mandato, que sería hasta mayo del 2017. Esa es una alternativa, y la otra alternativa es, sabéis que nuestros estatutos en el artículo no sé qué recogen que sea la propia soberanía de los accionistas el que lo pida, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ser neutro, esas son las opciones que hay, es potestad del Consejo de Administración, pero la soberanía en última instancia también es de los accionistas, ¿no? Y yo creo que a mí me parece un ejercicio de normalidad que cualquiera de las dos alternativas se ejecute. La pregunta que habría que hacer es cuál es el momento idóneo para unas elecciones, ¿no? Yo entiendo. Y entiendo que el momento idóneo es un momento en el que haya estabilidad. En el que haya estabilidad deportiva, haya estabilidad económica. Porque si no, pues añade nuevos componentes de incertidumbre, obviamente. Pero yo ahí entiendo que tengo que adoptar una postura neutra. Yo si digo que dentro de 2 horas dejo de ser el presidente de Eibar, pues dejo de ser. Pero la pregunta que yo me haría como accionista es esa, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento desde el punto de vista del club? Pues no sé, hay varios, ¿no? Desde luego el ascenso a Primera División, uno de ellos. Cuando mantuvimos la categoría el verano pasado, también fue un momento muy importante para el club. Recuerdo cuando, después de todos aquellos meses con el acciómetro en la página web, cuando conseguimos vender la última acción y cubrir la ampliación de capital, también fue otro. El día que vimos la tribuna norte terminada es otro de los momentos importantes, con todo lo que nos costó aquel proyecto. El día que fui a Chavalpe y vi aquello con 2 campos, cómo el equipo podía entrenar, no sé, hay muchos momentos, ¿no? Hay muchos momentos. El día del Córdoba fue uno, sin duda. Las eliminaciones en playoff
Todas fueron dolorosas, pero probablemente las más dolorosas, la de Sabadell y Alcoyano en la segunda eliminatoria. Yo creo que probablemente esos son los momentos más. Y cuando anunciamos en aquella junta el más o menos sangre, sudor y lágrimas que, bueno, que se tradujo en la adopción de todas esas medidas tan, tan complicadas, ¿no? Tan complicadas. En absoluto. Me siento muy querido. Me siento muy arropado. Ha habido momentos en los que me he emocionado porque me ha venido gente en la calle dando las gracias, así literalmente. Te damos las gracias por todo lo que has hecho por el Eibar, por dónde lo dejas, por lo que has conseguido por este pueblo. Y alguno me decía, y estoy reproduciendo palabras de la gente, decir, o sea, nunca vamos a olvidar lo que ha pasado durante estos años. ¿Has hecho falta alguna muestra pública? Porque entiendo, aquí hay tres accionistas, o sea, tres consejeros. No suele ser habitual que vayan consejeros a las ruedas de prensa, ¿no? Yo a nivel público yo sé internamente y un presidente se tiene que ir con muchas cosas dentro y yo me siento, ya digo, un profundo agradecimiento, ¿no? A muchas personas durante estos años, profundo. Sí, ahora lo primero necesito es descansar. Para mí ha sido agotador. Se es presidente de lunes a domingo. Se es presidente a todas las horas del día. Si te llaman de una emisora de radio a las 12:30 de la noche, tienes que estar en perfecto estado de revista. Si tienes que viajar a Shanghái, tienes que viajar a Shanghái. Si tienes que... Entonces yo ahora lo primero que necesito es descansar, ¿no? Cargar pilas. Para mí ha sido un proceso agotador este. Me he entregado. Y además porque no sé hacer las cosas de otra manera. Es decir, si me implico con algo, me implico con todo. Primero descansar, yo creo. Y luego ya veremos. Ba, ikusi behar, ¿eh? Gazteleraz esaten eman bezala, oso nekeza izan da un eretako. Normal, futbol taldeko presidentea zarenean ez da egunean sortzi orduko lanpostu bat, ez? Presidentea zara astelenetik ostiralera. Asteburuak baita. Bidaiak gaur hemen, bihar La Coruñan eta hurrengo astean Txinan. Gauez, goizez, arratzaldez, edozein momentutan orduan. Gainera nire izaeraz implikatu egiten naiz, ez? Gauzekin. Implikazio horrek eraman nau ba oso nekatuta egotera, ez? Orduan oin pixka bat nahi dudana da. Indarrak berriztu. Tengo que pensar, pero sí, es una opción que me llama, sí. Pero no hay nada concreto, a pesar de lo que en algún medio se ha publicado. Pues no lo sé. Me gustaría que me recordasen como joder, un presidente que cogió la presidencia siendo muy joven, creo que el más joven de España, que se dejó la piel por el Eibar, que durante su mandato el equipo subió a primera división y estuvo allí, lo dejó ahí, y que hubo muchos momentos difíciles en el mandato en el que pues tuvo el coraje de proponer cosas novedosas, distintas, y no solo de proponerlas, sino de
pues echarle el valor suficiente para, en algunos casos, contra viento y marea, conseguir esos objetivos, ¿no? Y también un presidente para el que fue una preocupación constante no solo el Eibar como equipo de fútbol, sino el efecto que podía tener el Eibar en el conjunto del pueblo de Eibar. ¿Has tenido ya, Alex, de cara al futuro, ofertas relacionadas con el fútbol? Me han comentado alguna cosa, por seros sinceros, pero tampoco es... He estado muy metido... Entiendo que soy presidente hasta dentro de 2 horas y he estado muy metido en el papel, ¿no? Y además prefiero primero limpiar el disco duro y en ese orden. Primero limpiar el disco duro. Cuando limpias el disco duro, yo creo que puedes tomar las decisiones con un mejor criterio, ¿no? Bueno, pues el libro, lo explicamos en la junta, es fruto de una, digamos, de una comisión, que es la comisión del 75 aniversario, ¿no? Que decidió la publicación de 2 libros, pues porque se consideraba que era de interés para el Eibar, para su imagen y para su marca, ¿no? Y entonces, bueno, pues... En ese contexto se gestó, el autor del libro soy yo, obviamente, y yo os puedo asegurar que los derechos del libro son del autor, como en todos los casos creo que no llegan a los 1.500 euros. Y bueno, pues digamos que el esfuerzo de hacerlo y todos los gastos derivados de la distribución, de la impresión y de la edición de ese libro, a Eibar no le supusieron nada, y luego ha habido otro libro con el que el enfoque ha sido distinto, pues porque no hubo una editorial que quiso hacerse cargo ni de la distribución, ni de la impresión, ni de la edición, ¿no? Y bueno, pues el otro libro se distribuye... digamos, desde el club, directamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo cambió el escenario en un año? Porque el año pasado la Liga estaba con mucha fuerza, conseguir la permanencia de los despachos, presentando precisamente el libro, Madrid, Barcelona... Bueno, hay que decir que en aquel momento fue un elemento importante el... Recuerdo las semanas del Elche, tuvimos una rueda de prensa con Iñaki Gabilondo en Madrid y con José Eulogio Garate, ¿no? Presentando el libro que José Eulogio junto con Baldano fue uno de los que hizo el prólogo, ¿no? Y yo no sé si la gente es consciente de la guerra comunicativa que se planteó el año pasado en el mes de julio, es decir... Había mucha presión en los medios de comunicación y muchísima, recuerdo, de algún medio además que está aquí presente. Y bueno, pues creo que estuvimos a la altura en aquel momento con un discurso contundente, con un discurso claro, ¿no? Lo único que pedíamos era que se cumpliese la ley y nosotros no íbamos contra nadie, íbamos en favor de una competición legítima y de una competición transparente. Bueno, no sé, supongo que alguien en algún momento valorará realmente lo que sucedió aquel verano, ¿no? Y la importancia que tuvo una gestión activa de la comunicación por nuestra parte. En absoluto me parece imposible, ¿no? Me parece normal. En aquel momento estábamos, fíjate, en una
situación de tensión máxima. El equipo estaba descendido y ahora el equipo está salvado. Es evidente que tú no te puedes marchar en medio de una batalla legal como la que tuvimos en el verano pasado. No solo hubo una batalla legal, ¿no? También fue un momento muy importante en la que se hizo una apuesta por un técnico. Y bueno, pues obviamente el verano pasado, entre comillas, el trabajo del presidente de Eibar era fundamental para marcar las líneas de futuro, ¿no? Y en este momento hemos conseguido prácticamente todos los objetivos. Es mucho más tranquilo el contexto. ¿Más preguntas? Es bueno, Vázquez, como te... Para mí ha sido... Me gustaría acabar, ¿no?, diciendo que para mí ha sido un honor y un privilegio el haber podido aportar mi granito de arena a, bueno, pues a las cosas que han pasado en este club durante estos últimos años. Y quería daros las gracias a los que estáis aquí, a la prensa, por, bueno, por vuestro trabajo y por vuestro cariño y por vuestra atención.